Este mensaje es para usted, señor presidente del Salvador. Soy cubana, radico en Chile. Hace un año y 8 meses que no veo a mis dos hijos, ni veo a mi mamá. Más adelante también, comisionada Carolina Bernal sufre caída en conferencia de prensa y se vuelve viral. Quédate viendo el video hasta el final para que veas el video donde ella se cae. Mónica Lugo, una cubana, envía este hermoso mensaje al presidente de la República, Nayib Bukele. Presidente, mi agradecimiento por tanto amor y sentimiento hacia su pueblo. Deseo que su nombre quede en la historia por ser el mejor ser humano del mundo, por su amor al prójimo, porque estoy segura que su nación estará bendecida, porque sus lágrimas y su sabia decisión será la vacuna para el virus en El Salvador. Mi corazón de cubana está con usted. Antes de comenzar a ver el video de Mónica Lugo, te invito a que te suscribas a este canal, a que actives la campanita de notificaciones, que le des like al video y compartas con todos tus amigos en tus redes sociales, como por ejemplo en Facebook, Instagram, Twitter, hasta en WhatsApp puedes compartir este video con tus amigos y será de mucha ayuda para este canal. Y así también ayudarás a tus amigos a que también ellos estén informados. Veamos el video que Mónica Lugo le dedica al presidente de la República, Nayib Bukele. Este mensaje es para usted, señor presidente del Salvador. Mi nombre es Mónica Lugo, soy cubana, radico en Chile. Hace un año y 8 meses que no veo a mis dos hijos, ni veo a mi mamá. Y vi sus declaraciones ante la situación del coronavirus en El Salvador y me emocioné mucho. Estoy tan orgullosa de que exista en el mundo un hombre como usted, un sabio, porque creo que ahorita una de las naciones más bendecidas que hay en el mundo es El Salvador, porque tiene como presidente a uno de los hombres con más sentimiento que he visto en el mundo. Desde que vi su video, no sale de mi mente, porque nunca vi tanto sentimiento, nunca vi tanto amor en un hombre, nunca vi tanta inteligencia. Y creo que El Salvador va a ser una de las naciones que más protegida va a estar, porque sus lágrimas y su buena decisión de poner en cuarentena a El Salvador les va a salvar la vida. Mientras que mi país vive bajo una dictadura donde el presidente Díaz-Canel aún no pone cuarentena, donde aún los niños siguen yendo a las escuelas, usted tomó una sabia decisión y los salvadoreños tienen que estar muy orgullosos de usted, porque yo, siendo cubana, estoy muy orgullosa de su sabia decisión. Dios lo ama, Dios lo bendiga mucho. Los santos lo van a amar y lo van a proteger siempre, porque usted es un hombre que vale oro. Usted es un hombre de sentimiento. Dios lo bendiga mucho. Y mi corazón de cubana que está en Chile está con usted y con su pueblo. Dios lo bendiga mucho. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like al video, puedes compartir este video con todos tus amigos para que ellos también estén informados. Comparte en tus redes sociales como por ejemplo en Facebook, Instagram, Twitter y en WhatsApp. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te informe cuando subamos nuevo video. Y bueno, amigos de YouTube, seguimos aquí con más noticias. Nayib Bukele reclama al Parlamento recursos para enfrentar al COVID-19. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reclamó a la Asamblea Legislativa recursos y herramientas legales para enfrentar una inminente crisis sanitaria por el nuevo coronavirus. Diputados, necesitamos recursos y herramientas legales. Vean las noticias y progresiones matemáticas. No hagan caso a sus asesores.
no saben a lo que nos enfrentamos, emplazó Nayib Bukele en su cuenta de la red social Twitter, junto a imágenes de un presunto convoy de tanques del ejército de Estados Unidos. Esto es lo que Nayib Bukele escribió en su red social. El ejército de Estados Unidos enviando recursos para hacer cumplir las cuarentenas. Diputados, necesitamos recursos y herramientas legales. Vean las noticias y progresiones matemáticas. No hagan caso a sus asesores, no saben a lo que nos enfrentamos. El mandatario retomó sus críticas penal y procesal penal, entonces tendrán que ser enviadas a las cárceles policiales, estimó Ponce en rueda de prensa. Entre otras noticias, comisionada Carolina Bernal sufre caída en conferencia de prensa y se vuelve viral. Ayer el Gabinete de Salud designado por Nayib Bukele para atender la emergencia por coronavirus dio una conferencia de prensa donde, entre otras cosas, comunicaron la lamentable confirmación de 2 nuevos casos de la enfermedad en nuestro país. Carolina Bernal es una comisionada de la presidencia y forma parte de ese gabinete. Ayer recalcó la importancia de que los salvadoreños obedezcan a la orden de cuarentena del gobierno para frenar la expansión de la pandemia. Sin embargo, y como suele ocurrir en nuestro país, un detalle se ha robado la atención en redes sociales. Bernal sufrió una caída poco antes de iniciar la conferencia de prensa. El video da la vuelta a Twitter, Instagram y Facebook. Igual, veamos el video donde la señora Bernal sufre una caída en conferencia de prensa y se vuelve viral.